Bien, tenemos uso de la palabra al señor procurador. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenos días a todas y a todos. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informa que con el propósito de garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir la eventual comisión de delitos, se ha implementado el operativo Semana Santa 2015. Para tal efecto, y con base en una estrategia operativa de inteligencia policial, se ha establecido un dispositivo de monitoreo y acción inmediata en la zona de la escenificación, el cual será apoyado desde el Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, C4, a través de las diversas videocámaras instaladas en la ciudad. De esta manera, se han colocado 4 unidades del Ministerio Público Móvil y se han instalado 18 células de monitoreo en diferentes tramos del recorrido y la escenificación, así como 2 puestos de control en las inmediaciones de la misma. Asimismo, todas las coordinaciones territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Delegación Iztapalapa permanecerán en alerta en caso de ser requerido. El estado de fuerza se conforma por 730 elementos de la Policía de Investigación, incluyendo elementos del Grupo Especial de Reacción Inmediata, GERI. Del mismo modo, están operando un módulo del Centro de Atención a Personas Extraviadas y Ausentes, CAFEA, para proporcionar el servicio en caso que se requiera. Con estas acciones, la Procuraduría Capitalina reafirma su compromiso de garantizar el orden público en beneficio de quienes residen en la capital del país y de las personas que la visitan en el marco de esta celebración. Pues, bueno, señor secretario.